para nosotros ha sido de una enorme importancia que Claxo de inmediato nos haya acompañado en lo que llamamos la celebración de los 60 aniversarios de la Revolución Cubana. Simplemente poder saber qué implica la realización de un evento de estas características en la relación entre Claxo y Cuba. Bueno, yo me considero, voy a dar casi como un testimonio, como uno de los profesionales cubanos que desde muy temprano empezamos a tener relaciones con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo. Estoy hablando por allá por los años 80. En aquel momento yo dirigía un centro que durante mucho tiempo se llamó el Centro de Estudios sobre América, lo estuve dirigiendo durante 12 años y parte de una de las tareas principales que nos planteamos en el centro fue incorporarnos a Claxo. Y en cierto momento tuve el honor de ser integrante del Comité Ejecutivo de Claxo en los años 90 y a partir de ahí pues he mantenido una vinculación sistemática con varios programas de Claxo, con el programa de los grupos de trabajo, con el programa también de formación a distancia. O sea, que puedo afirmar y dar un testimonio de que he ido y he visto crecer a Claxo. O sea, las dos cosas. No es lo mismo el Claxo que nos incorporamos en los años 80, de los 90, que este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que cada vez más adquiere una relevancia, no solo latinoamericana y caribeña, sino en su articulación con el pensamiento social del sur, o sea, como un elemento central. Y en ese orden, para nosotros ha sido de una enorme importancia que Claxo de inmediato nos haya acompañado en lo que llamamos la celebración de los 60 aniversarios de la Revolución Cubana. Y insisto en el plural, porque si bien la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959, estamos viviendo y vamos a seguir viviendo los 60 aniversarios de las principales definiciones y realizaciones de la Revolución Cubana. O sea, los próximos 5 años vamos a tener que seguir pidiendo a la Claxo que siga contribuyendo con nosotros a difundir la historia, las realizaciones, la actualidad y la futuridad de la Revolución Cubana. Y en ese orden fue, yo creo, muy importante el evento que se realizó, lo que se hizo en Buenos Aires en noviembre del año pasado, y de una extraordinaria importancia que estemos haciendo esta cadena de eventos en Cuba, porque no es un solo evento, sino varios eventos en Cuba, dentro de los cuales me impresionó mucho las 4 escuelas de formación que se han estado dando, porque aquí viene lo que sería la proyección de todo el trabajo de Claxo, como bien se ha dicho, hacia las nuevas generaciones de profesionales, de científicos sociales, con un pensamiento crítico, descolonizado, que es una de las tareas centrales que tenemos para darle continuidad a todo el trabajo ya grande, inmenso, que ha venido realizando Claxo en los últimos años. Este evento, como se ha dicho en su inauguración, no solo se hace en un momento de enorme trascendencia para Cuba, para la Revolución Cubana, sino también en un momento de enorme complejidades en lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, lo que está ocurriendo también en la relación o la interrelación de América Latina y el Caribe con el resto del mundo, lo que está ocurriendo con la creciente agresividad de la política de Estados Unidos contra los procesos de cambio favorables a los intereses nacionales y populares en el continente, lo que está ocurriendo en medio de lo que yo he llamado la continuidad de una contraofensiva plutocrática imperialista contra los pueblos, las naciones de nuestra América y contra algunos gobiernos que la maquinaria burocrática militar de Estados Unidos se ha planteado evidentemente derrotar, incluyendo a la Revolución Cubana, como parte de ese viejo proyecto histórico de adueñarse del continente latinoamericano y de caribeño, visto por las clases dominantes y por su maquinaria militar, no solo como un espacio geopolítico y geoeconómico que consideran su patio trasero, su borde delantero,
en el caso del Caribe submediterráneo americano, sino como lo que algunos de ellos han llamado con toda descaro, que este continente es el escudo y la espada para la proyección del poder global de los Estados Unidos. O sea, bajo el concepto de que si no pueden prevalecer en América Latina y el Caribe, no podrán prevalecer como la potencia dominante que quiere seguir siendo en el siglo XXI y más allá. Entonces, eso me parece de enorme importancia, correlacionar estos dos momentos, 60 aniversario de la Revolución Cubana, lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, lo que está ocurriendo en el mundo, en tanto, sin ninguna jactancia, por mi condición de, vamos a decir, de nuestro americano nacido en Cuba, la Revolución Cubana tiene mucho que decir, tiene mucho que hacer. En muchas ocasiones incluso he dicho que la Revolución Cubana tenemos que mirarla como un gran laboratorio social y que, como en todos los laboratorios, muchas veces se aprende más de los errores que de los éxitos. Por lo tanto, no solo es estudiar la Revolución Cubana desde una perspectiva apologética, sino ver la Revolución Cubana como una fuente de experiencias, como una fuente de también de inspiración para las luchas que se están desarrollando en la actualidad y que tengo la convicción de que se van a seguir desarrollando en el futuro, porque todavía tendremos muchos que luchar por convertir en realidad los sueños de Bolívar, de Martí, de San Martín, de Artigas, o sea, de todos los próceres, de Morazán, para que no se nos quede un centroamericano, de Toussaint Louverture también, de los que lucharon en Haití, siguen luchando en Haití, convertir en realidad sus sueños, sus utopías, que es una palabra que me gusta utilizar mucho, de un continente más bonito y mejor que el que hemos conocido y que han conocido todas las generaciones anteriores.